Amables televidentes, tengan ustedes la más cordial bienvenida, como siempre, a una nueva emisión de Agenda Regional a través de Telesur, el canal regional de noticias. Diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy en nuestra correspondiente emisión. Bueno, queremos iniciar dándoles a conocer de que Ocinermín está informando sobre problemas en la parte alta y sobre el mejoramiento de su trabajo. Evidentemente, hay todo un despliegue que se está realizando con la finalidad de poder habilitar adecuadamente los servicios de telefonía de las diferentes empresas de telecomunicaciones que tenemos a nivel de la región Moquegua. Bueno, en otro aspecto también es importante detallar de que ante las precipitaciones pluviales que se vienen registrando en las zonas altoandinas, hay recomendaciones que se están dando por parte de Defensa Civil, toda vez de que se deben de tomar al menos en consideración algunos aspectos importantes para prevenir cualquier situación que pueda conllevar a desastres. Hay ya en la provincia de Sánchez Cerro algunos sectores en los cuales con estas precipitaciones pluviales se han venido registrando constantes cortes de energía eléctrica, así como también en el tramo de la carretera entre Arequipa y Omate hay algunos tramos también que han sido dañados por las fuertes precipitaciones pluviales que se han registrado en las zonas altas, y evidentemente esto genera una situación en la cual los pobladores están preocupados porque esto podría generar en algún momento que se puedan estar incomunicando estos sectores, por lo cual han solicitado también tanto a las autoridades competentes que puedan tener al menos una mayor preocupación ante cualquier situación que pudiese registrarse de darse con una mayor intensidad estas precipitaciones pluviales que se están registrando, como lo ha manifestado también el Senami, y que evidentemente esto puede poner en serio riesgo especialmente a los pobladores de estos sectores. Con estos y otros temas estamos ya ingresando a nuestra correspondiente emisión del día de hoy. De verano en Estilos, 50% de descuento en miles de productos de temporada y 20% de descuento adicional solo con su tarjeta Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, lote 1D, sublote 1, Funda el Gramadal. Entel Prepago presenta Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu. Ey, para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque nomás, ¿ah? Mira que ella es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? ¿Ah? Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos tiempo, ¿no? ¡Corta! No, tranqui, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya, un poco de respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo, porque las redes privadas ya fueron. Migra Entel. Además, redes sociales ilimitadas. Ahora en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio. Horario de atención, call center de Cable Club, de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call center de Cable Club. Música.
Muy bien, vamos a ampliar ya el desarrollo de nuestra correspondiente emisión del día de hoy. Bueno, como se ha venido dando a conocer por parte de algunos vecinos del centro poblado de San Antonio, bueno, quienes han venido argumentando pues de que hay algunos montículos o cantidades de basura regados por diferentes lugares de esta zona, ¿no? Indicando en algún momento de que no se está cumpliendo adecuadamente con el recojo de la basura en este sector. Bueno, hemos tenido la posibilidad de poder comunicarnos con el alcalde del centro poblado de San Antonio, con el señor Abraham Cárdenas, justamente también para poder consultarle ante estas quejas y estas denuncias que en algunos casos son formuladas por parte de los vecinos del sector, para tener también en su momento una versión por parte de las autoridades. ¿Se cumple o no se cumple con el recojo de basura, con un seguimiento especialmente en pos de poder garantizar la limpieza dentro de la jurisdicción del Centro Poblado de San Antonio? Señor Abraham Cárdenas, como alcalde del Centro Poblado de San Antonio, tenga usted muy buenas noches. En referencia a estas quejas, a estas denuncias que se han venido realizando por parte de algunos vecinos, ¿qué nos podría usted dar a conocer? Muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, amigo Jaime. Muy buenas noches a los televidentes de Telesur. Efectivamente, mi opinión, como puede ver ahí, las imágenes están ya justamente en sacos, bolsas que el personal de limpieza desde las 3 de la mañana, amigo periodista, están justamente haciendo el barrido y amontonando en los diferentes sectores, en esquinas donde pasa el carro compactador de la basura. Nosotros debemos hacer conocer también dentro del recojo, de la programación que se tiene, se recoge desde las 4 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿no? Usted hace todo un recorrido de todo San Antonio durante el día, no va a encontrar pues residuos sólidos, ¿no? Y después del trabajo que hacen todo el personal, en horas de la tarde también tenemos otro turno que recoge también residuos sólidos de la parte de la tarde, ¿no? Pero nuestro centro poblado está completamente pues ordenado, dado que tenemos cámaras en diferentes sectores de San Antonio que nos ayudan justamente para tener esta ciudad limpia, ¿no? Más allá, podemos hacer un recorrido, invitar a los medios de comunicación en el momento que usted vea por conveniente, porque San Antonio recoge pues en horas de las 4 y media de la mañana hasta las 11 del mediodía, amigo periodista. Bueno, se han notado algunas bolsas de basura. Bueno, esto de alguna manera podría obedecer tal vez a que el carro recolector no ha pasado a su debido momento, a su debida hora, el día de hoy, señor alcalde. No, amigo, tenemos un horario de recojo hasta las 11 de la mañana. En la parcela A y B, en la parcela A, nosotros tenemos todo un plan de recorrido y el personal también de limpieza, amigo periodista, ¿no? Eso parece que ha sido tomado pues malintencionadamente, en horas seguramente antes que pase el carro compactador, pero si hacemos un recorrido con usted el día de mañana, igual vamos a encontrar el recojo pues después del mediodía pues completamente limpio, ¿no? Porque hay un programa de recojo de residuos sólidos que justamente se hace todo lo que corresponde por el recorrido de nuestro centro poblado. Bueno, en todo caso, en horas de la tarde hay algunos vecinos que sí sacan sus bolsas de basura. Bueno, entendemos que los ya ponen a disposición para que una vez que pase el carro recolector pueda recoger estos desechos, ¿no? Sí, en horas de la mañana pasa, amigo periodista, desde las 4 de la mañana, horas prácticamente tenemos puntos en diferentes sectores de San Antonio del recojo diario. Y los días lunes en la parte superior de San Antonio, los días martes en la parte baja, los días miércoles de nuevo en la parte superior. Pero hay todo un plan de trabajo, amigo periodista. Esto parece que ha sido unas tomas de primeras de antes que pase el carro compactador, porque si usted hace un recorrido en todo San Antonio, pues no es correcto por sus imágenes. Parece que malintencionadamente han hecho algunas tomas que no corresponden, amigo, a lo que sucede en nuestro centro poblado.
Perfecto. Bueno, la parte final, señor alcalde, ¿qué le podríamos decir entonces a los vecinos sobre este tema? Sí, definitivamente ellos son testigos, pues, amigo Jaime, ¿no? Acá en San Antonio tenemos el recojo, pues, en dos turnos, ¿no? En la tarde también hay personal que hace limpieza toda la avenida Santa Fortunata y los puntos, ¿no? Y por las cámaras, pues, constantemente se hace la verificación y se continúa con el recojo, porque definitivamente San Antonio, pues, si usted hace un recorrido, va a ver, pues, en horas después de del mediodía, va a encontrar todo completamente ordenado, porque el recojo es diario a medio periodista. Perfecto. Muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Vamos a estar pendientes y evidentemente es importante también que se pueda hacer un seguimiento, ¿no? Para ver el cumplimiento, especialmente el recojo de basura, que resulta también siendo importante, ¿no? Y recordarles a los vecinos, señor alcalde, los horarios. ¿Cuáles son los horarios en los cuales deben de sacar la basura para que una vez que pase el carro recolector puedan recoger la basura? Y evidentemente no sea, pues, como en otras en otros sectores se produce, ¿no? Que sacan las bolsas de basura, los perros callejeros en muchos de los casos son los que rompen estas bolsas y hacen, pues, que se de alguna manera extienda la basura, pues, hacia otros sectores, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son las horas en las cuales se cumple con el recojo de basura en estos sectores, señor alcalde? Efectivamente, amigo periodista, los puntos que tenemos en 10 sectores en San Antonio se recoge desde las 4 de la mañana el carro compactador. Era a partir del recojo rutinario, es a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 del mediodía, ¿no? Y comenzamos por toda la parcela B, la parte superior, los días lunes, los días martes en la parcela A, los días miércoles de nuevo en la parcela B, los jueves en la parcela la parte baja, y los viernes en la parte superior. Y los días domingos y sábados hacen un recorrido total, porque usted sabe, el recojo es prácticamente lo que produce nuestra población, son alrededor de 20 toneladas de residuos sólidos, amigos. Imagínese las toneladas de residuos sólidos si no se recogiera, como ahí nos hacen ver, pues, ¿no? Definitivamente, qué coincidencia ahora que vienen las elecciones, hacen ese tipo de tomas, ¿no? Que no corresponden. Yo le invito a usted, a su la edición, para que se haga un recorrido y más allá, si no tuviéramos, pues, imagínese todos los días la población quejándose en los medios, ¿no? Eso no existe, no hay, amigo periodista, porque el recojo es continuo. Es más, el día 27, Jaime, estamos sorteando ya de 20 puestos de trabajo a los jóvenes, a los hijos de los buenos contribuyentes, que ellos entrarán a laborar justamente para que enseñen año a año. Nosotros, este programa de trabajo para los jóvenes, van en casa por casa, les llevan todo un tríptico donde le muestran sus derechos y deberes del poblador. Asimismo, se les muestra ahí los horarios de que pasa el carro compactador de residuos sólidos, los reclamos que puedan hacer y también lo que corresponde, pues, a lo que sacan sus licencias de construcción, licencias de funcionamiento. Hay todo un programa que durante todo un mes van a elaborar los jóvenes, Jaime, para lo cual el día 27 a las 13 de la tarde se estará haciendo un sorteo público en San Antonio de todos los jóvenes para que entren a elaborar 20 chicos a la parte administrativa en el centro poblado, Jaime. Muy bien. Perfecto, señor alcalde. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Vamos a estar pendientes, en todo caso, sobre esta situación que de alguna forma también se ha venido registrando dentro de la jurisdicción del Centro Poblado de San Antonio. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El alcalde de Centro Poblado de San Antonio, señor Abraham Cárdenas. Bueno, evidentemente hay que tener un mayor cuidado, pues, en el tema del recojo de basura, y se tienen que de alguna forma también cumplir con los horarios establecidos para el recojo de la basura correspondiente, y lógicamente también la responsabilidad de los vecinos de sacar las horas justamente dentro de estos horarios, ¿no?, que se han dado a conocer por parte de la autoridad, para evitar cualquier situación de que pueda de alguna forma también ser víctimas de que perros callejeros puedan destrozar estas bolsas y ensuciar aún más la situación de la ciudad, ¿no? Buscando también un adecuado orden
y lógicamente el compromiso también de las autoridades en poder garantizar un adecuado trabajo en el recojo de basura. Vamos a la pausa comercial, ya está con nosotros el consejero regional, Pedro, el consejero Pedro Valdivia, con él vamos a conversar. Hay temas importantes en referencia a las últimas sesiones que se han desarrollado en el gobierno regional de Moquegua. Con él estamos retornando en nuestra correspondiente misión del día de hoy. De verano en Estilos. 50% de descuento en miles de productos de temporada y 20% de descuento adicional solo con su tarjeta Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal. Entel Prepago presenta Habla Ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque nomás, ¿ah? Mira que ella es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Oye, ¿cómo te fue tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos por... Estamos tiempo, ¿no? ¡Corta! No, tranqui, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya, un poco de respeto. No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra Entel. Además, redes sociales ilimitadas. 300 estudiantes moquehuanos participaron en el concurso de dibujo y pintura Los Recursos Turísticos de Mi Localidad, organizado por Anglo American. Usando todo su ingenio, los alumnos resaltaron los principales atractivos de sus anexos y comunidades, como paisajes, platos típicos, flora, fauna y tradiciones ancestrales. Así lo explica Diana Flores, docente de Alto Coscore. A través de este concurso de pintura se ha tenido que motivarlos en el conocer de su identidad local. Simplemente expresar lo contenta por mis alumnos y que continúen motivándolos, incentivándolos. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. Muy bien, vamos a continuar en esta emisión de Agenda Regional a través de Telesur, el canal regional de noticias. Bueno, ya está con nosotros el consejero Pedro Valdivia, con él vamos a conversar y le damos las buenas noches, ¿no? Y un poco para ir ingresando estos temas, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Con qué facilidad el tiempo vuela en muchos de los casos. Y conversando sobre este tema, bueno, ha salido a flote el hecho de que mañana, martes 24 de enero del año 2017, se cumplen los 60 días que se han dado de plazo por parte del Estado peruano en esta declaratoria de emergencia por la emergencia hídrica que se registró en la región Moquegua. Y hasta el momento no se ha registrado, según información que nos está proporcionando el consejero Pedro Valdivia, no hay un solo
expediente ni una sola ficha técnica que se haya presentado ante INDECI para finalmente poder acceder a este beneficio que en una primera instancia se dio. Y muchos seguramente recordarán cuando estuvo arribando el vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, a la región Moquegua, justamente días antes del arribo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien trajo pues finalmente la declaratoria de emergencia y la hizo público en la Plaza de Armas de nuestra localidad con motivo del aniversario justamente de la de Moquegua, ¿no? De los 475 años de la Fundación Española de la ciudad de Moquegua. Y que en su momento generó pues una expectativa. Todos ya querían de alguna manera ser los que propiciaban todo este proceso de emergencia y que evidentemente la posibilidad de la presentación en su momento de las fichas técnicas hubiera ocasionado, ¿no?, de que finalmente la región Moquegua pueda utilizar estos dineros de los cuales se hablaron en ese momento como parte también de esta emergencia hídrica que se dio. Bueno, el día de mañana se cumplen los 60 días en la cual se dieron estas medidas justamente por parte del Estado peruano sobre esta emergencia hídrica. Una primera apreciación, consejero Pedro Valdivia, muy buenas noches. Bienvenido al programa y bueno, seguramente usted también tiene algo que decir sobre ello, ¿no? Mañana se está cumpliendo estos 60 días de la emergencia hídrica que se dio justamente por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su última visita en el aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Moquegua. Sí, buenas noches, Jaime, y a toda la audiencia de Agenda Regional. Creo de que tenemos que recordar que en los meses de agosto, septiembre y octubre, toda la población estaba clamando que se declare en emergencia por sequía la región de Moquegua. Han habido bastantes informes técnicos que se han alcanzado al Consejo Regional. Nosotros en el mes de octubre, el 6 de octubre, en una sesión ordinaria en Omate, declaramos emergencia toda la cuenca del Valle de Moquegua, que es Tambo, también Alto Tambo, ¿no? Y pensando también que esa era una respuesta ante la demanda que hacían los agricultores. Y siempre estábamos denunciando al gobierno central de que por qué motivos no se declaraba en emergencia, dado que era urgente. Y sin embargo, el día 24 de noviembre, cuando se daba un día antes de nuestro aniversario de Moquegua, vino el señor presidente de la República, vino también el ministro de Transportes y Comunicaciones, con la buena noticia de que se había sacado o se había emitido un decreto supremo en la cual declaraban en emergencia la región de Moquegua por sequía. Y hoy en día mañana cumplimos los 60 días y lamentablemente no tenemos ninguna ficha de emergencia aprobada. No tenemos ningún expediente, ni un PIC menor para poder decirse que de repente que hemos tramitado ante el Ministerio de Agricultura, hemos tramitado ante el Ministerio de Vivienda, hemos tramitado de repente a Salud, Educación, porque la norma así lo indicaba. Uh-huh. Y como vamos a recordar, son más de 10 ministros que en una reunión de sesión del Consejo de Ministros habían acordado sacar esta norma. Lamentable, muy lamentable, porque si tanto pedíamos que se declare en emergencia por sequía, entonces ya deberíamos haber tenido todos los expedientes, todas las fichas para poder implementar y de tal manera de que por parte del Estado podamos tener esa flexibilidad que te da una norma de emergencia. El día de hoy hemos estado nosotros en el gobierno regional indagando para ver si es que de repente ha salido siquiera alguna ficha de emergencia. Uh-huh. Y no tenemos ninguna ficha de emergencia, no tenemos ningún proyecto menor aprobado. Ningún expediente aprobado. Entonces, ¿la responsabilidad en quién va a recaer? Va a recaer en el gobernador regional, porque es el responsable político de nuestra región. Y también así lo han manifestado.
Justamente el ministro de Agricultura, en reuniones que ha tenido con el congresista de la República, Antonio Sabio Salinas, con representantes de algunos miembros del directorio de Pasto Grande, de que no se han presentado ninguna ficha de emergencia. Ahora, el gobierno regional saldrá a decirse que aquí tenemos la justificación, estos son los motivos por los cuales el MEF no nos ha aprobado de repente fichas de emergencia. Y creo que estamos repitiendo nuevamente la misma historia del año 2015, cuando Ollanta Humalatazo llega a la capilla y declara en emergencia también Sánchez Cerro y parte de Mariscal Nieto. Y sin embargo, no hemos tenido tampoco ahí fichas de emergencia de gran envergadura. Y lo que tenemos que decir, al contrario de lo que pasa en Arequipa, que en Arequipa sí se han aprobado fichas de emergencia, ¿no? En la apertura de pozos para poder atender la demanda de sequía, la demanda de agua para la población. Entonces, yo no sé si es que de repente hay falta de capacidad técnica o de repente la burocracia en el nivel central no ha permitido. Pero yo creo que hoy en día no podemos bajar la guardia. Creo que Moquegua, la región sur del país, está en una situación ya comunicada de que siempre vamos a tener problemas con el agua. Vamos a tener problemas que se van a agudizar no solamente en el frente interno, sino también en el frente externo, y las demandas que se van a hacer por parte de Arequipa al cumplimiento de este decreto supremo que le corresponde 8.3 millones de metros cúbicos van a persistir. Por lo tanto, el planteamiento que se va a hacer a través del Consejo Regional es de que se declare en emergencia permanente el tema del recurso hídrico en la región de Moquegua. ¿Para qué? Para que podamos tener ya esos 13 pozos que se van a financiar a través del proyecto especial Pasto Grande o a través del Ministerio de Agricultura, ya para cualquier emergencia. Un pozo, estos pozos, Jaime, no es pues que del día de hoy lo aperturas y ya el día de mañana están en funcionamiento. Tienen más o menos un promedio de 7 a 8 meses que pueden durar para que puedan justamente, uno, la reapertura y para que puedan llegar también al destino que corresponde, como son principalmente las fuentes que abastecen el agua por consumo de mano, que son las plantas de agua, no, de la EPS. Entonces yo creo que aquí tenemos que seguir con vigilantes para que estos pozos sean financiados, y son 13 pozos que tienen un costo de cerca de 8 millones de soles. Vamos a ver la capacidad de gestión que tiene el ingeniero Rafael Neira, quien es el gerente del proyecto especial Pasto Grande, y también la parte ejecutiva de no poder bajar esta guardia. Claro. Ojalá que se pueda ampliar, se está solicitándose 60 días más, pero yo creo que si en 60 días no hemos hecho, si en 60 días más vamos de repente a poder atender. Pero yo creo que ahora ya estamos pasando a otra etapa de una emergencia por inundación, ¿no? Claro. Por los daños que está ocasionando el río Moquegua, ¿no? Los ríos del Tambo, que están afectando tanto a los pueblos de Ubinas, a los pueblos de Matalaque, a los pueblos de la parte alta. Yo creo que esos son dos temas que debemos continuar y no bajar la guardia. Claro, evidentemente el tema parte también porque se tiene que tener un adecuado seguimiento de la posibilidad de hacer realidad esta emergencia hídrica, ¿no? Por algo se ha emitido este decreto supremo que trajo el presidente de la República ante la exigencia de la población, ¿no? Por esta emergencia hídrica no había agua, la sequía era inminente, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la gran interrogante seguramente muchos de nuestros televidentes se preguntarán, ¿no? ¿Los asesores del gobernador regional no le hacen el seguimiento, no le hacen el recuerdo? ¿El gerente regional de agricultura no le hace recuerdo? O sea, que solamente eran 60 días los de esta emergencia hídrica y por consiguiente se tenía que presentar las fichas correspondientes para poder beneficiar a la región Moquegua con estos presupuestos que evidentemente podían servir para la habilitación de estos pozos de extracción de agua subterránea. El vicepresidente de la gobernación regional no ha tenido la posibilidad de recordarle al gobernador regional de que el día de mañana 24 se cumplían los 60 días. Eso es lo que muchos seguramente se van a preguntar, o es que
esta declaratoria de emergencia la han tomado muy a la ligera, como que bueno, ya vinieron, entregaron la declaratoria de emergencia y ya lo que pase, pues, ¿no? A ver, los funcionarios, lo que puedan presentar, o el gerente regional de agricultura, bueno, lo que pueda hacer también, ¿no? Pero el día de mañana se cumplió con esta, a ver, si no se da o no se acepta esta ampliación, quiere decir que el día de mañana ya se cumple con el plazo que ha dado el gobierno de acuerdo a esta resolución, ¿no? En la cual se declaraba en emergencia hídrica la región Moquegua. Y esto evidentemente puede generar una situación de cuestionamiento al gobernador regional. ¿Cuál es el interés finalmente que se tiene por parte de las autoridades en aprovechar estas emergencias, como la que se ha dado por esta emergencia hídrica por la escasez de líquido elemento, ¿no? Y que lamentablemente se ha dejado pasar los 60 días sin que se haga absolutamente nada, porque bueno, según lo que nos indica el consejero Pedro Valdivia, hasta el momento no hay oficialmente una ficha técnica que haya sido presentada y que haya sido aprobada a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Mire, yo creo que no se está asumiendo con responsabilidad las gerencias y también la gobernación por parte de Jaime Rodríguez Villanueva. Pareciera que el día 24 de diciembre, como ya estamos a vísperas de Navidad, ya todos los trabajadores, los funcionarios, parecían que estaban ya de fin de año, ¿no? Y todavía, cuando termina el fin de año, recién se saca a partir del día 15 o el día 13, se está renovando la confianza a los funcionarios. O sea, ¿cuánto tiempo se ha perdido ahí como para poder seguir batallando? Pueden decir ellos de repente que ya no está funcionando las autoridades a nivel central, pero nosotros no podemos perder el tiempo. Hemos debido estar en forma constante, permanente, para que se pueda concretizar. Como lo digo, a diferencia de Arequipa, hoy en Arequipa, si usted ve, sí tiene fechas de emergencia, tiene apertura de pozos. ¿Por qué? Porque justamente han estado preparados, ¿no?, ante esta situación que se venía a venir. Ahora, aparte de esto, nosotros en el mes de septiembre hemos también aprobado cerca de 1.300.000 soles para que se pueda ejecutar cuatro fechas de emergencia que son del año 2015, el cual en el INDECI de su fondo de contingencia ha dado saque al gobierno regional para que pueda encauzar el río Moquegua, parte también de lo que está en el sector de Yacango y Torata, y hoy en día vamos a verificar si efectivamente este encauzamiento, esta protección en la cual se tenía como meta por parte de esta ficha de emergencia, se hayan cumplido. No vaya a ser que de repente ahora veamos de que ya no haya la protección, no hay el encauzamiento, ¿no? Y esto también por una falta, pues, de responsabilidad de las personas que se han contratado y de las cuales nosotros hemos hecho una serie de observaciones. Ahora, no podemos estar aquí llorando sobre la leche derramada. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo graves momentos de angustia, en el sentido de que familias enteras en el fin del valle están viendo cómo están perdiendo sus cultivos, estamos viendo cómo se están interrumpiendo las carreteras, estamos viendo cómo es que el río sigue haciendo daño. Entonces, ¿qué pasa? No estamos preparados. Nuevamente nos agarra por sorpresa y lamentablemente la falta de previsión, la falta de planificación ha conllevado a que esta situación suceda. Hoy en día el tramo de la carretera que está en la parte de la rotonda, lo que está en la parte del malecón ribereño, no está pues afectada, ¿no? ¿Y por qué? Porque seguramente que no ha habido una buena defensa, no ha habido unos buenos muros, ¿no?, que correspondan para poder de repente eso evitar. Entonces, pero creo que hoy en día hay la propuesta para que se pueda instalar un programa permanente de defensa ribereña como lo había hace 8 años atrás. Y de tal manera que evitemos estos gastos, porque es peor. La prevención es mucho mejor que actuar en momento pues del desastre, ¿no? Claro, y muchos recordarán también de que desde el año 2015, cuando ingresó el río Moquegua y ocasionó los daños en el malecón ribereño, incluso con un saldo lamentable de una vida perdida, bueno, no se ha hecho absolutamente, desde el año 2015 no se ha hecho absolutamente nada en tratar de mejorar las defensas ribereñas, tratar de habilitar una de las vías de comunicación que fue afectada justamente en el malecón ribereño. Bueno, y las cosas han quedado así como ocurrieron, ¿no?, justamente en el año 2015. Y esto, lógicamente, llama poderosamente la atención. O no hay una perspectiva
de poder dar una solución y prevenir cualquier situación de desastre que podría generarse con el incremento del caudal del río Moquegua, o simplemente lo han dejado pues así a la deriva, a ver qué es lo que pasa más adelante, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente en la parte de acá de Moquegua, se también va por la carretera que se va hacia Torata, hacia Puno, vas a encontrar tramos que también están interrumpidos y que no hemos hecho casi nada para poderlo rehabilitar. Obviamente que eso demanda una gestión ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, demanda una gestión ante el Gobierno Central, pero hay que hacerlo, no podemos estar conformes ante esta situación que se está presentándose. Ahora, Jaime, si bien es cierto que han habido lluvias y que han sido intensas, más que todo en el mes de este mes de enero, el 15 de enero concretamente se han producido fuertes lluvias, y nosotros hemos iniciado como Consejo Regional una inspección a diferentes obras que tiene el gobierno regional, en el caso específico del Colegio Modelo de San Antonio, el Colegio el Colegio de Chenchen, el Colegio del Señor de los Milagros, y también la obra que está en el Tecnológico. Y lo que nos estamos encontrando en estas tres obras, algo en común, que no tienen un almacén donde puedan protegerse el cemento y el fierro. Entonces hemos encontrado que el cemento se encuentra a la intemperie, ¿no? Y justamente es las lluvias las que están ocasionando también ahí fuertes daños y perjuicios a este material, ¿no? Y hemos encontrado, por ejemplo, mire, en San Antonio se han encontrado 800 bolsas de cemento que tienen fecha de vencimiento ya en el mes de febrero, ¿no? Porque se han adquirido en el mes de septiembre, ¿ya? Se han comprado 14.000 bolsas de cemento sin haber un frente de trabajo para que se puedan utilizar en forma inmediata, ¿no? Porque esta obra de San Antonio solamente tiene ahorita 600.000 soles de presupuesto, ¿no? Y lo que es peor, también el tema de lo que es las estructuras de fierro, ¿no? A la intemperie y se están oxidando. Ahora, si usted va a sacar a la obra del colegio Señor de los Milagros, de igual manera hemos encontrado también cemento ahí, ¿no? Que no está en almacén, que está a la intemperie del sol, de las lluvias, ¿no? Y lo mismo está sucediendo también en el Tecnológico. Si bien es cierto, habrán paredes, pero sin embargo los techos que no tienen techos. Prácticamente ahí la lluvia ha ingresado y, como decimos, ahí hay bolsas de cemento del mes de agosto. Y por norma técnica sabemos de que el cemento solamente tiene una durabilidad de 6 meses, ¿no? Entonces ya ese cemento va a ser vencido, ¿no? Y lamentablemente va a haber un perjuicio económico hacia esa obra y también hacia los recursos del gobierno regional. O sea, habrán responsabilidades y nosotros haremos nuestro informe para que también se puedan tomar las acciones más inmediatas. Lo que preocupa es la actitud que se tiene por parte del gobierno regional de no querer permitir que la prensa pueda ingresar. Imagínense, en una visita, el señor Emerson de este medio de comunicación de Telesur, o sea, fue a constatar y no se le permitió el ingreso. Obviamente, ahora sabemos por qué no se permite el ingreso, porque no quieren que la prensa se entere cómo es que están trabajando, cómo están, estos materiales, ¿no?, perecibles, y cómo están de una falta de organización que hay en estas obras. Entonces nosotros, en nuestra calidad de consejeros regionales, vamos a persistir, vamos a hacer respetar nuestras ordenanzas y vamos a seguir cumpliendo nuestra labor de fiscalización, así le guste o no le guste al gobernador regional, así le guste o no le guste al gerente de infraestructura y otros funcionarios que de repente tratan de entorpecer nuestra labor. Yo creo que muy por el contrario, ellos deben estar de repente, como se dice, coordinando a fin de que haya una permanente fiscalización para poder corregir esta situación. Además de esto, ya hemos advertido también nosotros hacia la Fiscalía de Prevención del Delito, de igual manera hacia el órgano de control interno, para que también puedan tomar acciones inmediatas. Bueno, sobre ello, ¿cómo quedó la situación? Porque entendemos que a la consejera delegada tampoco no se le ingresó a inspeccionar algunas obras que se están desarrollando en la actualidad, ¿no? Sí, efectivamente, la consejera Claudia Puma Calcín fue a visitar, a invitación de los padres de familia, claro, al colegio Señor de los Milagros de Chichén, uh-huh, y la orden de arriba era de que nadie pueda ingresar a esa obra, ¿no? Entonces yo creo que eso
es obstaculizar la labor del Consejo Regional. ¿Era una decisión del ingeniero residente o era una decisión tal vez de el propio gobernador regional? Bueno, la orden viene desde el nivel pues, más alto, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Y suponemos de que la orden viene pues, desde el gobernador regional, ¿no? Que no quieren de repente que vean qué es lo que está pasando en las obras del gobierno regional. Ahora, los señores alcaldes se reúnen en la plataforma de defensa civil. Cada sector indica qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Que tiene e informan. Pero sin embargo, ¿quién está informando sobre el gobierno regional, sobre lo que pasa en las obras que tenemos acá como ejecución? Nadie. Entonces, prácticamente esa es nuestra labor y por eso nosotros públicamente lo hacemos para que la colectividad de Moquegua sepa qué está pasando en cada una de estas obras. Vamos a continuar nosotros visitando no solamente aquí en nuestra sede regional, tendremos que ir a las partes de lo que están, obras que están, por ejemplo, en la carretera Yoco-Yaragua, aquí en Estaquillas, ¿no? Vamos a ir a ver cómo está también el estado de la carretera Moquegua, Marte, Arequipa, ¿no? Y las demás obras que puedan estar a cargo del gobierno regional. Uh-huh. Perfecto. Bueno, que nos parece importante también, ¿eh? El que hecho que los consejeros regionales pues asuman de manera responsable parte de las funciones que tienen que cumplir como tal. Bueno, consejero Pedro Valdivia, usted tiene una cédula de citación a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Moquegua, justamente para el día de mañana, entendemos, ¿no? Para el día de mañana, en el cual la materia de esta citación es colusión, patrocinio ilegal, peculado, malversación, apropiación o utilización culposa de caudales y entre otros aspectos que se dan. En referencia a ello, a esta célula de notificación, entendemos de que usted es el demandante, ¿no? No el demandado, usted es el demandante. ¿Sobre qué casos se ha cursado esta demanda a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua y evidentemente quiénes estarían implicados en ello? Mira, Jaime, justamente el día 20 de enero hemos sido notificados a través del Consejo Regional para poder asistir a esta citación que está convocando el Ministerio Público, pero para el día 3 de febrero. Para el día 3 de febrero. El tema del cual hemos denunciado es justamente este canal que se ha hecho en beneficio del suegro del gobernador regional, Jaime Rodríguez Villanueva. ¿No? Ya públicamente hemos expuesto ya cuáles son los delitos que se han presentado, cuáles son los hechos que han sucedido, ¿no? Y de tal manera de que vamos a ampliar nuestro informe el día 3 de febrero para que el fiscal a cargo de esta investigación, el señor Emilio Salas Apaza, pueda considerar y pueda hacer las investigaciones y después de esto formalizar la denuncia. Porque es evidente, ya nosotros tenemos la convicción de que efectivamente aquí se han cometido estos delitos. Aunque el señor gobernador salga por los medios de comunicación negando, ¿no?, de que eso es una obra del Estado, que no es una obra de mantenimiento, que no es una obra nueva, que es un mantenimiento, que es un derecho que le corresponde a él, entonces eso lo va a decidir el Ministerio Público. Y lo que nosotros pedimos es que el Ministerio Público actúe con la objetividad, con la imparcialidad, con la independencia, ¿no? Y no estar de repente queriéndose congraciarse con el gobernador regional. Mire usted, el 20 de enero, el gobernador regional recibe la visita del señor fiscal superior José Machicao. Entonces, ¿y para qué? Para poder hacer llegar sus gratitudes, pero también para poder solicitar una ficha de mantenimiento para la sede fiscal. Yo creo que no podemos, como parte del Ministerio Público, estar pues en esas actitudes, estar pidiendo, como dice, favores al gobierno regional. Yo creo que aquí las autoridades del Ministerio Público deben dirigirse hacia la Fiscalía de la Nación, hacia el gobierno central, para que puedan atender sus demandas y no estar recurriendo a una persona como Jaime Rodríguez Villanueva, que en estos momentos tiene más de 5 denuncias en el Ministerio Público y que hasta la fecha no se resuelven, ¿no? De igual manera, que creo de que el Poder Judicial debe demostrar también esa independencia, dado que el 9 de marzo se va a dar lectura a la sentencia del caso Par, ¿no?, en el cual está involucrado el señor Jaime Rodríguez Villanueva y de lo cual se les ha pedido 3 años de
inhabilitación para poder ejercer cargo público. Entonces yo creo que aquí nuestra invocación, que lo hacemos públicamente para que las autoridades tanto del Poder Judicial como también del Ministerio Público puedan mantener esa independencia, esa autonomía y no estar recurriendo a personas que en estos momentos están siendo cuestionadas, que han sido denunciadas con hechos evidentes. Ese es nuestro pedido como Consejo Regional y creo que la población también debe ser la suya. Claro que nos parece importante en todo caso esta labor que se está cumpliendo por parte de los consejeros regionales. Vamos a ver, este 3 de febrero está en todo caso citado el consejero Pedro Valdivia en calidad de denunciante sobre estos hechos que se han registrado. Bueno, en su momento va a tener que también escucharse el argumento que va a tener que dar el gobernador regional y el sustento técnico, ¿no? Porque entendemos que de acuerdo al sustento técnico, consejero Pedro Valdivia, el Ministerio Público tendrá que tomar alguna decisión si es que se ha registrado este delito en referencia a la construcción ya intencionada, podríamos decir, de esta vía de acceso. Y evidentemente los temas que se están dando en la actualidad en el gobierno regional van a generar pues una serie de opiniones, ¿no? O sea, lamentables y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Yo le agradezco, consejero Pedro Valdivia, su presencia el día de hoy en el programa y evidentemente siempre estando pues pendientes también de todas estas informaciones que son de interés de la población. Lo único que sí, lamentable que ante este cumplimiento ya de esta declaratoria de emergencia de la región Moquegua, el día de mañana se vencen los 60 días que se dieron, lamentablemente no se ha hecho pues absolutamente nada por tratar de sacar provecho, el mayor de los provechos, especialmente de acuerdo a los presupuestos que han sido en su momento incluso fijados, dados a conocer por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y lamentablemente esto, de no accederse a una ampliación de esta emergencia, es una emergencia hídrica pues por 60 días, uno simplemente quedaría ahí y se estaría a la espera de que la región Moquegua ahora sea declarada en emergencia, pero ya por el tema de inundación, ya no por el tema de falta de líquido elemento. En la parte final, consejero Pedro Valdivia. No, yo solamente agradecerles a ustedes este momento que me permiten poder llegar todo tu audiencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al consejero Pedro Valdivia. Muy bien, estamos finalizando nuestra correspondiente emisión del día de hoy. Estamos retornando como siempre el día de mañana en Agenda Regional. Ya viene el programa deportivo.